¿Qué onda con los que estudian psicología y están tristes? Güey, solo checa tus apuntes y ya. Ah, no mames, sí es cierto. Cuando ves a alguien que aún cree en los signos zodiacales. ¡Madura, Simpson! ¡Te ves ridículo! Perderte en una caminata, en la ciudad. ¡Está bien! En el bosque. ¡Tengo miedo! Perderte en una caminata espacial. Yo me bautizo, automáticamente mi padrino. ¡Nos vemos! ¡Hasta pronto! ¡Adiós! ¿Por qué nadie intenta ligarme? ¿Acaso me veo muy inalcanzable? Inalcanzable era la luna y la terminaron pisando. Frase para derribarle la autoestima a cualquiera. Ni siquiera de rodillas soy digno de estar ante ellos. Yo diciéndole a mi familia las cosas que me gustan. Mi familia. El güey del gym que no hace pierna. ¡Ya lo sé, maricón! ¡Ya lo sé! Una de mis propuestas es hacer que pasen anime todas las tardes en los canales de señal abierta. You son of a bitch, I'm in. Mamá sacándome del cuarto para enseñar a la visita cuánto he crecido. La visita. Eres grande. Se mueve un juguete. En Toy Story. ¡No pasa nada! En la casa de los Warren. ¡Corre, perra, corre! A 3 de Julieta, en una obra. Romeo, Romeo, ¿dónde estás que no te veo? Mi copa con doctorado en comedias. Ponte los lentes, pues, ciega. Vaya chistes de mierda, te lo juro, es que me... Cuando me dicen que si no entrego las tareas y los trabajos, no pasaré el año. Yo, pinches requisitos pendejos. Ya estoy acostumbrado a esa mierda. Novia, cuando el novio la engaña. Ah, pero cuando la novia engaña al novio. ¿Qué quieren las mujeres? Yo preparando mis envases. Mi esposa. Yo cambiándole la contraseña a Netflix, porque hay muchos y no me dejan ver mi serie, el que paga la cuenta. ¿Pero qué coño está haciendo? Yo, oye mamá, escuché que los robos y la delincuencia han aumentado en la zona. Mi mamá, toda, una informada de las noticias del país. De hecho, ya lo desmintió AMLO. ¡Mate! Eso nunca pasó. A tu mamá se le quema el cereal. La tuya vende cigarros para ver si tu papá regresa. Oh. Cuando una persona le dice gorda a su mascota. ¡Está bien! Cuando una persona le dice gorda a otra persona. ¿Qué dijiste, estúpido? 5 razones para no bañarse todos los días. Dijeron que me había vuelto loco. Yo esperando mi turno en el amor. 138, 140, 141. ¡Ah! ¡Y no lo olviden! Siguiente. Mi turno, 139. Recursos humanos. Lo sentimos. Su solicitud de vacaciones no pudo ser aprobada. Yo. ¿Y ahora qué? Difundir noticias falsas. Antes, estudiaré arduamente para ganarme un puesto importante en el periodismo. Trabajaré por años para ganar la confianza de todo el país. Cuando todos me reconozcan, usaré los medios de comunicación para difundir mis ideales. Ahora, TikTok. ¿Sabes? No es tan fácil como parece. Cuando sacas malas notas, pero tu mamá no te pega. No mereces, esto es milagroso. No pasan ni en las Rosas de Guadalupe. Yo dejo a mi mamá sin argumentos. Mi mamá, toda una experta en debates. ¡Dame el teléfono! Perdimos a Stark.